Ya hemos trazado las estrategias a seguir con los operativos que se van a realizar para de manera preventiva mantener en control los aglutinamientos de personas, el tránsito de vehículos, uso de casco, no llevar personas en camioneta en la parte trasera y la vigilancia que ha de mantenerse en los lugares que han sido clausurados. Hay una operatividad continua y va a ser progresiva a partir de este feriado para controlar a las personas que se constituyen en muchedumbre, que se aglutinan para la ingesta de bebida alcohólica, puesto que vimos esta situación en diferentes comercios, principalmente de la avenida Ramón Cáceres, por lo que intervenimos en esos lugares y fueron clausurados hasta tanto las autoridades pertinentes dictaminen al respecto. Efectivamente, en coordinación con la Fiscalía, la encargada de Salud Pública de la provincia de Payá, la doctora Collado, el representante del COA, el licenciado Fausto Siri, se coordinó para este procedimiento, conforme a lo que está estipulado en las leyes y reglamentos. Por esa situación, se produjeron los cierres y clausura de actividades de esos sitios. De igual manera, tenemos levantamiento de lugares donde la gente se empecina, mayormente jóvenes, a aglutinarse, a aglomerarse para la festividad de callejera. Hemos montado al test de esa situación, hemos intervenido, hemos recibido resistencia en algún sector, específicamente en Viejo Puerto Rico, donde la policía ha sido agredida con piedras y botellas. Se han apresado innumerables personas, ocupado motocicletas, algunos bienes como asientos, sillas, música. Aún haya resistencia de personas que se dedican a este tipo de cosas, la Policía Nacional va a seguir firme y decidida para controlar este tipo de situación. ¿Cómo está la vigilancia en la playa? Correcto, ya hemos coordinado con el Ejército de República Dominicana, el encargado del 8º Batallón, el coronel Vázquez Valenzuela, que nos va a apoyar con relación a la vigilancia y posibles carreteos que se puedan implementar dependiendo la cantidad de tránsito. Igualmente, la vigilancia en las playas clausuradas. El mensaje que le envía a la población. Comedimiento con relación al comportamiento. Recuerden que tienen familia que les espera, a la gente que va a vacacionar, que no solo se dediquen a la ingesta de bebida alcohólica, sino también que busquen de Dios, que